Baica chicha. Esa Mira. vaina y uno, y uno tiene que concluir que uno está perdiendo el tiempo aquí. Déjeme arrancar con mi comentario antes de que me pongan el reloj. José, le puede poner como título Jarabe contra el Olvido. Ay, qué lindo. A la gente del PRM. Eso sí, es una lindo. Sí, no, porque hay que refrescarle la memoria, porque solo tenemos cincuenta y tantos días de, de gobierno y ellos se le olvidó todo lo que dijeron meses atrás. Y hoy... Yo voy a mencionar a, a dos o tres funcionarios. Mi querido José Rijo, una persona que aprecio muchísimo, eh, quien es ahora el director de presupuesto. Él, como sabemos y como conocemos, es una persona que siempre ha manejado los presupuestos, la información, ha criticado, ha hecho propuestas y demás. Y el pasado mes de marzo, cuando inició la pandemia, él hacía una serie de propuestas. Eh, y decía cosas que el gobierno debía de hacer para no endeudarse y poder hacer crisis, eh, eh, hacer frente a la crisis por la pandemia con el tema del coronavirus. Y yo aquí anoté algunas de las sugerencias que él dijo y que muchas de esas sugerencias no se contemplaron en la propuesta de presupuesto para el 2021 y que me sorprendió porque como río fue que lo propuso en marzo, debió de ejecutarlo, ya que él está al frente de esta institución, él debió de ejecutarlo eh, para el presupuesto del, del 2021. Él dice, él decía que el, que el gobierno no necesitaba buscar dinero prestado, que fue lo primero que hicieron cuando llegaron, coger 3.800 millones de pesos prestados porque él dice que hay renglones que, son, que no son indispensables y que con estos renglones se podrían obtener recursos eh, eh, para un presupuesto. Por ejemplo, él decía, hay un presupuesto que gasta 5.247 millones de pesos en publicidad y propaganda, que si se reducen a la mitad serían 2.600 millones de pesos. Combustibles y lubricantes, que asegura hay un presupuesto de 6.000 millones. Si se reducen a la mitad, 3 mil millones, dice, decía José Rijo en el mes de marzo. El viático dentro del país que se pueden economizar, porque sabemos que las, eh, las operaciones de las diferentes instituciones han, se han reducido considerablemente. Hay 1.027 millones de pesos y en viáticos fuera del país se pueden ahorrar 941 millones de pesos. En personal transitorio, que son fundamentales, eh, son las llamadas nominillas. El gobierno puede reducir a la mitad los 12,700 millones de pesos y ahí se podrían ahorrar 6,400 millones de pesos. El famoso peaje sombra que hace unos meses yo denunciaba aquí, el de la autopista de Samaná, la Autovía del Nordeste. Ahí hay destinados 4.600 millones de pesos que no hay que pagar porque nosotros hemos pagado esa autovía tres veces ya en 10 años que tenemos pagando. Otro de lo que decía el señor José Rijo, eh, hay los fondos asignados a la presidencia pueden ser obtenidos 11.827 millones de pesos. Ya que en el Ministerio Administrativo de la Presidencia hay una partida de 8.500 mil millones de pesos para pequeñas obras, dice que el presupuesto que tiene ese ministerio eh, al mes de febrero apenas se había gastado en tres pequeñas obras en la Romana en San Juan y que hay queda, que habían quedado disponibles siete mil millones de pesos, o sea que no se han gastado tampoco. O sea, son propuestas que él hizo para este año, pero son propuestas que son aplicables al año 2021. También hablaba de la OISOE, que disponía de 6 mil millones de pesos para reparación, reconstrucción y equipamiento de hospitales, y que sugirió José Rijo en ese entonces eh, que sean destinados a ampliar y fortalecer a los hospitales que van a dar atención a los pacientes del COVID. Agregó también que el Ministerio de Hacienda puede disponer de 2.400 millones de pesos y una sustancial reducción de los altos sueldos en la Superintendencia de Seguros por unos 86 mil millones de pesos. Y dice él: eso es analizando apenas unas ocho partidas de las 300 que se pueden estudiar, que yo me imagino que de, de marzo a la fecha, ya esas 300 partidas, el director de presupuesto... Las pudo analizar y que encontró otros, otras partidas donde se le puede hacer eh, un, un ahorro sustancial al gobierno para no afectar a la clase media, que a fin de cuentas somos los que tenemos siempre que cargar con el dado, siempre somos los que tenemos que, que sacar adelante eh, este país. Y como dice. Eh, Alfredo, una cosa es con guitarra y otra es con violín. Una cosa es cuando éramos oposición y otra es cuando somos gobierno. Y es el mismo caso de Ito Bisonó, que ayer salió dando unas declaraciones que lo que le ha hecho más mal que bien. Porque Ito tiene siete años hablando, señores, del tema del impuesto a los combustibles. Yo le mandé ahí a José, miren ahí, ese es un video en YouTube que ustedes lo pueden buscar, de 2013. Ito Bisono propone reducir los impuestos a los combustibles. Eso fue en el 2013. O sea, Ito tiene siete años dándonos lata con el tema de los combustibles. Y llegó ahí como cosa del destino. Ahí lo puso Dios y lo puso ahí en industria y comercio. Y ahora Ito dice que él nunca dijo eso. Entonces, por eso es que hay que darle ese jarabe contra el olvido a la gente del PRM que se la pasaron 8, 16 años criticando todo. Y ahora que les toca asumir. Y ejecutar no lo han hecho bien. Y han tenido que decir que no dijeron eso. Y entonces, como las redes sociales no perdonan a nadie y toda la información, todo lo que usted dijo está ahí guardado la en nube. la nube. Todo está en la nube. No en la nube de Iriguaba, sino que está ahí en, 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 en la nube. Usted lo puede buscar en Google. Ahí están saliendo las informaciones y ahora esos funcionarios se están llevando el rechazo de mucha gente porque se la pasaron haciendo campaña con cosas que sabían que no iban a cumplir en el tiempo. Y con esto del presupuesto lo que evidencia es que no hay voluntad de que ellos no se han sentado a sincerizar ese presupuesto como decía Elvin. Señores, uno aquí tras la pausa se pone a analizar de dónde se puede recortar muchísimo dinero sin tener que afectar a la clase media. Y somos nosotros haciendo un ejercicio aquí sencillo. Entonces, los grandes economistas que tiene el gobierno, ¿por qué no lo hacen? ¿Porque no les interesa? Aquí no hay voluntad de hacer las cosas en beneficio de la clase media. Eso por un lado. Por otro lado, yo no quería. No quiero dejar de lado un hecho eh, eh, que siempre nos ha afectado, y es el tema del, del feminicidio, de los <coughs> feminicidios, y que las últimas semanas se están incrementando, pero como estamos tan inmersos en el tema de la política y en el tema del coronavirus, nos hemos olvidado de nuestras mujeres. Y yo voy a mencionar tres nombres rápidos, y hechos que han pasado las últimas dos semanas. Ginabel eh, Guzmán Novoa, de 32 años, que fue baleada, por su por su pareja, su expareja, Luis González de 41 años, un policía escrito al Dicrim y que luego se suicidó. También está el caso de Natalia Basora, una joven de 28 años, quien fue asesinada por su expareja. Este la apuñaló cuando ella fue a buscar a su niño de 5 años a la casa. Y otro caso también Charmaine y Flores Jiménez, de 22 años, muerta cuchilladas de igual modo a manos de su pareja y que luego se quitó la vida tomando una sustancia. No podemos olvidarnos de nuestras mujeres, no podemos dejar de prestarle atención al tema de los feminicidios, porque estemos inmersos en el tema político, en el tema de salud, en el tema de coronavirus, que sí es importante, pero el feminicidio nos está quitando a mujeres valiosas, a mujeres jóvenes, y es un problema que tiene que asumir el Estado, no solo el Ministerio de Salud Pública. Tiene que asumirlo la policía, de, de la mujer, perdón, tiene que asumirlo la policía, tiene que asumir el Ministerio Público. Tenemos que enfrentar, señores, de una vez y por todas el tema de los feminicidios, porque nos están arrebatando vidas valiosas de nuestras mujeres. Y por último, y no menos importante, yo quería traer hoy, eh, José, pon ahí lo, la otra información que te envíe. Esta es una comunicación que envió Odebrecht. En el día de ayer que hizo pública un, un comunicado. Ayer el gobierno anunció la revisión y terminación de contratos con Odebrecht. Y esto lo hizo el gobierno como, como una forma de menguar la crisis que estaban teniendo eh, de imagen con el tema de los impuestos. Y quisieron dar como un golpe de efecto con esto de anunciar que iban a revisar las, la, los contratos con Odebrecht y que lo iban a terminar. Pero, ¿saben qué? Ahí está la respuesta de la gente de Odebrecht. Y en esta respuesta, eh, en este comunicado, ellos dicen, y yo voy a leer por aquí, ellos dicen eh, que están comprometidos con la transformación al tiempo que confían en la institu institucionalidad reinante en el país. ¿Saben por qué ellos dicen esto? Porque ellos saben que hay un contrato y ellos saben que difícilmente el Estado Dominicano pueda cancelar esos contratos. Por eso Odebrecht emite este comunicado ayer dejándole claro al gobierno que ellos tienen un contrato y que no es posible, que no es tan fácil como quiere venir a pintar ahora el gobierno, de que va a eliminar, va a terminar los contratos con Odebrecht. Y decía Antoliano Peralta que ellos van a revisar eh, eh, los contratos, los términos técnicos, económicos y jurídicos. Entonces, antes de ustedes querer salir a dar titulares para generar un impacto positivo en la población, tienen que sentarse a revisar esos contratos para ver si es posible, para que entonces en una semana no tengan que dar para atrás y decir que esos contratos que ustedes habían dicho que iban a terminar con Odebrecht, no lo pueden hacer porque se lo impiden los términos contractuales que se hicieron con Odebrecht aquí en el país. Bueno, gracias a Daniela Caminero por su comentario del día de hoy. Vamos a ver si tenemos...